Este 7 de septiembre, aproximadamente a las 10 de la mañana, en la comunidad landina de la parroquia Inés Arango, se realizó la entrega de un subcentro de salud. Y nuestro gobierno está cumpliendo, está trabajando en la política pública con nuestro pueblo. He ahí las obras, respetando a las autoridades locales, trabajando de la mano con los gobiernos parroquiales, con los gobiernos cantonales. Este es el mejor saludo y decirles a todos ustedes, compañeros, hermanos, darles un abrazo y decirles que esta es la revolución ciudadana, es el cambio, es el suma causa y es el buen vivir de nuestros pueblos y que todos nos sumemos a este cambio, compañeros. Por delegación del presidente de la República, Jorge Glas Espinel, ministro coordinador de los sectores estratégicos, estuvo presente en la comunidad. Si recordemos que hasta hace pocos años, de cada 100 barriles se nos llevaban 80. 80 barriles se llevaban las empresas privadas y solamente 20 dejaban al pueblo ecuatoriano. No alcanzaba, se lo llevaban ellos, se lo llevaban a otros países. Ahora sí es distinto, porque ahora el petróleo es nuestro, el petróleo es para ustedes. Y una parte de la riqueza de ese petróleo es primero para las comunidades, primero para los territorios, primero para el Coca, primero para Orellana, para Sucumbíos, así como la riqueza minera para Zamora Chinchipe y otras áreas de la patria. Así que verdaderamente, antes no había que repartir porque el petróleo se lo llevaban en peso. No olvidar los políticos que permitieron que se lleven nuestro petróleo. Esta obra fue financiada mediante convenio de compensación social entre la empresa pública de hidrocarburos Petroecuador y el gobierno municipal de Francisco de Orellana. Que agradezco que trabajemos en equipo los gobiernos seccionales, el gobierno nacional y la empresa pública. Muchas gracias en este caso al gobierno de Coca por haber impulsado de manera rápida esta obra de salud. Como les indicaba, Petroecuador está ejecutando obras de vialidad, de saneamiento ambiental, de educación, que coordinadamente con los ministerios rectores de las políticas. El desembolso total por parte de Petroecuador, empresa del Ministerio Coordinador Estratégico, es de 395.735.43. Por su parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana aportó económicamente con parte del equipamiento. Queremos agradecerle a nombre de la Alcaldía y de nuestro pueblo de Francisco de Orellana lo que el señor Presidente nos ha abierto los brazos para atendernos en las necesidades que requerimos a todos los sectores. En particular, este tema de tema petrolero que se ha cambiado ahora, se ha hecho una reforma a la ley de hidrocarburos, que ahora el tema del BEDE maneja lo que es utilidades del petróleo, el tema de excedentes lo lleva Ecuador Estratégico. Por su parte, quienes habitan en Landina se manifestaron complacidos por tan importante obra. Hoy agradecen al gobierno de la Revolución Ciudadana. Agradecemos infinitamente a nuestro señor presidente economista Rafael Correa, a nuestra ministra de Salud, magíster Karina Vansen, y a su excelente grupo de trabajo en la provincia dirigida por el doctor Eric Kistler. La Gobernación informa.